inestable. El cuerpo ideal siempre será anhelado por la mayoría. La cintura perfecta es ansiada y para alcanzarla se recurre muchas veces a cirugías, tratamientos no invasivos. ¿Qué pasa, Vanesita? Visita, me has dicho. ¿Ah? Visita. Vanesita, ¿te he dicho? Yo visita. Ah, está. Mire usted. A ver, a ver, a ver. ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Oh, mira su pancita! ¡Está contestando! ¡Chinito, tú! ¡Ahí su pancita! ¡Ahí su panzura! ¡Ha bajado de peso el chino, ¿no? ¡Ah, pero respira, respira! A ver, una vueltecita, chinito. ¡Respira, Aldo, respira! ¡Respira, respira! ¡Respira, respira! ¡Ya! ¡Basta! ¿Cuánto has bajado, ah? ¿Ah? ¿Cuánto has bajado? Del 6 kilos. Al segundo. 6 kilos. ¿Cómo, ah? ¿Cómo, cómo? ¿Dieta? Así pura como dieta, de, nomás, pura dieta. Pollito, ensaladita y... Pura dieta. Cerrando se llama eso. ¿Ah? Cerrando la boca, digo, para no comer tanto, pe. Así se baja, ¿o no? Dale. Dale, ahí está el mismo de ir, ¿no? Vamos. Está hoy día. Me ha extrañado. Vamos a ver la nota de Mónica Queiroz, lo adelante. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiene Talía? 57, me dicen por ahí. ¿Sabes cuánto tiene ella? ¿Cuánto? 56. ¡No! 56. Siempre las chicas han querido tener una cintura breve, la figura de reloj de arena. Esto es de hace 50 años o 100 años hasta ahora. No hay duda que somos muchas las mujeres que hemos deseado tener la famosa cinturita de avispa, cinturita de infarto. Pero tampoco es un secreto que famosas como Thalía o Shakira popularizaron una polémica técnica. No es un procedimiento normal, muy poco se realiza. Hay cirujanos que lo hacen en nuestro país y hay muchos cirujanos que no lo hacen en todo el mundo. Sin embargo, con el avance de la moda y la tecnología, hoy son varias las opciones que tenemos para hacerlo posible. ¿Qué estamos buscando? Una cintura perfecta. ¿Recomiendas la faja? 100%, porque esto no somos sometidas a ningún tipo de tratamiento quirúrgico y nos vemos súper bien, súper elegantes, súper estilizadas y sobre todo súper cómodas. Gran cantidad de mujeres optan por ingresar a un quirófano. En el medio local hemos sido testigos de grandes resultados. Las liposculturas, las lipoabdominoplastías van muy bien, reducen la cintura espectacularmente, quedan muy bonito y no es necesario hacer cosas que todavía no están completamente probadas. No es bueno que el paciente sea gordo. Para ser gráficamente, la paciente tiene que ser gordita y no gordota. La última en compartir el tratamiento al que se sometió fue Melissa Paredes y la conocida luxación de costillas. No, no me he quitado las costillas, no me he hecho nada grave. ¿Qué te has hecho? Es una, el cartílago te lo empuja literal para hacer un pequeño quiebre, no es nada exagerado tampoco, ¿no? Porque hay dos, hay una en que se retira y hay otras en que se luxa. Luxa quiere decir que se, más o menos que se dobla, algo así, que se mete hacia adentro. No ha pasado la prueba del tiempo. Es una cirugía que está en constante mejora. Sin embargo, no está demostrado si no cuida, o sea que no haga daño. Pero si el quirófano no es lo suyo, preste atención. Acá son tratamientos mínimamente invasivos o cero invasivos, donde nos va a ayudar, como tú dices, a tener la cinturita perfecta ahora que ya estamos trabajando el cuerpo del verano. A la tercera sesión, cuarta sesión, es los resultados increíbles. Claro, va a depender también de evaluación del paciente porque no todos necesitamos la misma cantidad. ¿Qué se va sintiendo? ¿Frío, caliente? Cosquillitas. Elizabeth Fernández ofrece un circuito de efectivos tratamientos con maquinaria de punta que logrará el objetivo en breves sesiones. Tenemos diferentes aparatologías acá para cada necesidad de cada paciente. Miren, esta es la máquina Skull Body que nos va a ayudar a la tonificación muscular. Trabaja mediante unas ondas electromagnéticas que nos va a ayudar a eliminar la grasa, como les decía, y a la tonificación muscular. Realiza 20.000 contracciones musculares en tan solo media hora. Lucir un cuerpito de infarto ya no es inalcanzable. Incluso la moda se amolda y con su propia tecnología lo hace posible. Ay, no, sí se ve la cintura. Oye, mira, a ver, por favor, así. Y las caderas no mienten también, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente?
súper cómoda, súper cómoda, súper súper segura sobre todo. La ropa va encima, no se nota y te ves como tú quieres verte, una muñeca. Tenemos también lo que son la tendencia de los body reductores, que vienen en varios modelos exclusivos. Justamente estos modelos vienen con tallas y colores para diferentes con textura de la mujer. Tú te pones esa faja, vas a reducir medidas al instante, te pones tu jean, complementas tu outfit con algún complemento, una falda o algo y lista, ya estás perfecta. Negro. Capucha bien, Emilia, estamos. Sí. Y nadie se va a dar cuenta que estás bien fajada, pero bien regia, obviamente. A simple vista, blusas o politos a la moda, pero aquí revelamos la magia. Está en 82 centímetros. Ajá, 82 mayritas sin nada. Vamos a medirle, a ver. Ajá. Está plana esta mujer. Mira, 76. 76 centímetros, son 5 hasta un poquito más, ¿ah? ¿Eh? Así es, casi 6 centímetros menos, me muero. A todas las personas que están viendo la banda del chino van a tener un 20% de descuento en todos nuestros productos. Cada vez son más las posibilidades para lograr el cuerpo deseado. Elija con responsabilidad la que más se le acomode, pero recuerde que la curva perfecta, esa siempre estará en su sonrisa. Entendí el último texto de Mónica. Dijo hizo toda la nota y al final puso y la fórmula perfecta está en su sonrisa. ¿Qué? Entonces. Ahora, a mí me encanta lo de la faja. ¿Ya? Lo de la faja porque te ajusta el estómago también y no estás comiendo tanto. Ajá. Pero digamos, para evitar comer porque estás todo apachurrado. Y... Claro, pero digamos, no para irte a una fiesta, porque imagínate, vas a una fiesta, te agarran la cintura y el chico... Te sienten de... la toque. Y para bailar también no debe ser tan cómodo, de repente. Pero sirve para cuando hacen ejercicio, para modelar un poquito. Además se deshidrata la panza y te forma un poquito. De hecho, antes las mujeres usaban corset y tenían por sí mucho más cintura que ahorita, ¿no? Es verdad. Tips de Vanessa Acerque si usted quiere usar una fajita. ¡Use su faja, señora! Una publicación que suele reconocer...